Bueno, chicos, perdón por no subir vídeo este fin de semana, pero es que no fui a pescar, pero no pude grabar porque hacía mucho viento. Pero bueno, aquí he vuelto al río, donde siempre, y tengo que montar las cañas y eso, va a ser una pesca un poco rápida. Y nada, ahora os enseñaré los cebos y los montajes y todo eso. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Pues chavales, así queda el montaje, ¿vale? La titita esta, que no tengo aguja y la he reventado. Va la gametita. Un plomo, un hilo de esto, este coreanito, ¿vale? La grapa y ya el hilo normal. Así que bueno, voy a lanzarlo ya. Vamos a lanzarlo, a ver. Y eso es un cangrejo lo que tengo ahí hirviendo. Ahora lo voy a meter. Perfecto, lo meto en este. Y vamos a ponerle el cascabelillo. Y ya está. Bueno, os voy enseñando los cebos. Coreano rojo, tita. Y ahora os enseño el cangrejo. Perfecto, bueno, y los cangrejos, mirad. A ver si buscando el sargo. La lubina también a veces está comiendo cangrejo, mirad este. Esta caña no me gusta cómo ha quedado. Bueno, voy a recolocarla. Vale, chicos. Ahí he puesto la otra caña. Hay que montar lo otro, ¿vale? Lo de siempre. Y dos anzuelitos. Y ahora vamos a montar uno corredizo. Y ahora vamos a montar el cangrejo, ¿vale? Lo que vamos a necesitar son esos dos anzuelos. El hilo elástico, que el mío está reventado, pero bueno, sirve igual. Y el cangrejo, ahora vamos a elegir uno. Vamos a elegir uno bueno. Uno que esté bien activo. Este rojito me llama bastante la atención. Vamos a meterle este para empezar. Y si vemos que se muere rápido o algo así, le pondremos otro. Pero para empezar este rojito. Y le vamos a poner un poquito de... Joder. Un poquito de hilo elástico por aquí. Ahora, joder. Un poquito de hilo elástico, pero en los ojos ni y en la boca no. ¿Vale? Otro poquito más. Dependemos todo de la licra en... De este hilo. En este montaje, ¿vale? Y ahora pasamos al otro lado. Epa, que no lo va a cortar. Y al otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle las dos últimas patillas.
son las que usa para enterrarse, con lo cual, como no queremos que se entierre, se lo quitamos. Huepa, esta pinza. Bueno, pues una pinza atada. Y ahora lo que vamos a hacer es coger los anzuelos. Y con el corredizo. ¿Vale? Con el corredizo. Lo vamos a meter por una. Por una esta del hilo. Lo pasamos. Así. Y lo ponemos en la otra. Tiramos del hilo para que se acerque el otro anzuelo. Y el otro anzuelo se lo ponemos en otra posición, por ejemplo esto. En las patitas. Y nos queda así. Entonces, si algo viene a morder, se engancha de este, se engancha de este, de cualquiera. Y esto se queda así en el agua, ¿vale? Mirad. Venga, a ver si quiere nadar el tío. Bueno, pues se queda así, ahora. Esto va al agua ya. Porque el tío está vivo, lo que pasa es que no quiere moverse, ¿sabes? Y ahí va el amigo. Y listo. Ahora esperar a que entre algo, a ver. Pues chicos, en la caña de la tira y el coreano, sorprendentemente se habían comido sin engancharse, así que bueno, he vuelto a poner cebo, a lanzar próximo la bastante un poco cerca a la zona donde habíamos lanzado antes. Nada, ya está la marea bajando. El cangrejo por ahora no lo han querido tocar. Pero bueno, aquí seguimos intentando a ver si se pudiese enganchar algo y os lo podríamos enseñar. El montaje para el cangrejo es este, ¿vale, chicos? Un anzuelo por esta pata hacia arriba y otro por esa pata para arriba. Y mira cómo se queda, ¿eh? Genial. Bueno, chicos, tengo que comprobar las cañas. Pero he visto una cosa muy rara, ¿vale? Porque esta caña la lancé aquí adelante y está mirando para allá. Y se destensa y se tensa, así que voy a probar. ¿Ves? Se tensa de repente ahora. Está todo el hilo destenso, tú. ¡Hostias! ¿Qué le han hecho al cangrejo, tú? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué le han hecho al cangrejo? Madre mía. ¿Qué ha podido ser esto, chicos? Una dorada. En invierno no hay, se supone, pero... Madre mía. Y no se ha enganchado. Dios mío. Mirad esto, cómo lo ha dejado. Y ha destensado todo el hilo. Bueno, el agua voy a poner otro. Ahora mismo. Compruebo la otra caña y pongo otro. Jolín. Bueno, ni tan mal. Al menos vemos un poco de actividad. Un poco de actividad. Vamos a ver esta. Esta tampoco trae nada. Jolín. A ver, la tita viene. La tita... No, le han cortado el hilo. El coreano sí que viene. Pero mirad la tita. Ya no está el anzuelo. Algún pececito hay por aquí, ¿no? El coreano no lo quiere... Ah, el coreano tiene un bocado ahí. Tiene un mordisco aquí. Algo merodeando, ¿no? Ahí por aquí. Bueno, eso es bueno, ¿eh?
que haya actividad de pescado, eso es muy bueno. Pero vamos, lo del cangrejo, eso tiene que ser un sargo grande. Una lubina no creo, pero estos días sí que he visto gente que ha pescado lubinas y las ha sacado con cangrejos dentro. Entonces igual sí que son, que viene la lubina, le mete un bocado, ¿sabes? Y deja el cangrejo partido a la mitad. Porque no suele ser normal ver así un cangrejo destrozado. Pero bueno, ahora a poner más y listo. Vamos a meterle otra tita. También han partido la tita, o sea... Joder, en el rato que me he ido han hecho de todo. Cuando no tienes aguja... Más, se me ha petado la tita sola. Son titas pequeñas, pero bueno. Cuando no tienes aguja la metes así un poco. Y haces así. Le pasas así. Y lo puedes dejar así. O meterle otra vez por aquí. A ver. Así. Así mejor. Y nada, lanzar otra vez, el coreano sigue ahí tan tranquilito. Vamos allá, venga, a lanzar. Lanzar con esta pareja es un poco difícil, pero bueno. Bueno, ya la estamos liando, ¿no? Siempre se me enrolla alguna vez el hilo, macho. Bueno, así que vamos a lanzarlo. Aunque es difícil lanzar con esta pareja, pero bueno. Un poco largo, entonces tienes que lanzar con más precisión, pero bueno, se acaba lanzando bien. Al final sí se acaba lanzando bien. Vamos a ver si alguna bailita quiere entrar. También no puede ser una baila lo del cangrejo. Muchas cosas. La sepia no sé si llegan aquí tan alto el río. Yo creo que sí, pero no sé. Bueno, vamos a meterle otro cangrejo, os explico cómo se hace. Seleccionáis uno. Vamos a meterle este. Esta es la otra forma que usé antes. ¿Vale? Y cogéis los anzuelos. Y yo le quité una pata de aquí atrás. ¿Vale? La última pata. Y le puse un anzuelo aquí atrás. Un anzuelo bien salidito, ¿eh? Ahí. Y ahora el otro pues tenemos que ponerlo un poco cerca de la cabeza, que es donde se lo ha llevado todo. Bueno, lo clavamos aquí. Y lo metemos ahí. El cangrejo no se queda tampoco tan mal. Bien presentado. Y bueno, aguantará vivo un poco. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Muy chulo y sin licra. Sin necesidad de la licra. Así que bueno, otra vez al agua, al cangrejito. Y nada. A volver a pescar. A volver a esperar la picada. Ya está la marea. Un poquito más baja. Y listo. Voy a ir a mi casa por la red y voy a intentar sacar un camarón de aquí abajo y ponerlo en un anzuelo de la caña de la tita y eso. Para ir probando. Pero el cangrejo lo voy a aguantar ahí. Bastante rato por la noche para... Jolín, a ver si vuelve a picar, me he hecho ilusión. Pues chicos, hay que acabar el vídeo, ¿vale? Al final no salió nada. O sea, hemos tenido picadas, nos han mordido cangrejos y eso, pero bueno. Al final no hemos tenido ninguna captura.
por mala suerte o lo que sea. Pero bueno, espero que os hayan servido los montajes y que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.